Bueno, y en esta reunión que se desarrolló en la estación experimental del INTA Manfredi, junto a las autoridades nacionales del INTA, estamos hablando los flamantes nuevos cargos, como es el presidente Madeo Nicora y también Héctor Espina como director nacional. Por supuesto, también acompañaron los directores de las dos estaciones experimentales, tanto sea la de Manfredi como la de Marco Juárez. Bueno, primero le vamos a preguntar al anfitrión. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué le ha parecido esta reunión? No, gracias a ustedes por estar aquí en la experimental de Manfredi. Y bueno, por supuesto que muy importante ha sido la visita a poco tiempo de asumir las autoridades nacionales del INTA, que vengan a la provincia de Córdoba y que visiten las dos experimentales es un hecho importante. Tanto el presidente como el vicepresidente, que es la rama política del INTA, como el rama técnica con su director nacional, nos han visitado porque consideran que Córdoba es un semillero importante en el tema de agregado de valor, y bueno, y eso un poco nos llena de orgullo porque evidentemente pensamos que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Y tranquilo también porque el presidente y el vicepresidente tuvieron que irse urgente a Buenos Aires, pero quedaron comprometidos a venir 2 días para visitar específicamente las experimentales, para verla, porque tanto Marco Juárez como Manfredi están muy, muy lindas, con mucha investigación, mucha experimentación y bueno, y con mucha producción que permite a las asociaciones cooperadoras apoyar después todo lo que es la actividad de las experimentales. Ha sido muy positivo toda la recorrida de ayer, viendo toda la temática del oro de valor en la privada, y muy importante la visita de los establecimientos educacionales como semilleros para que prenda todo este tema de dar la industrialización a veces en origen. Bueno, Marcos Juárez también, o la región que abarca Marcos Juárez, fue sede de esta recorrida, porque allí se están llevando a cabo importantes proyectos que tienen que ver con el valor agregado. Sí, ahí lo importante es que las autoridades, como dijo un poco acá Orequia, tuvieron la oportunidad de dialogar con los protagonistas, porque una cosa es leer o que te cuenten una historia, otra cosa es interactuar con los protagonistas, porque les señalaron todo lo positivo y todos los, a veces, obstáculos que es necesario vencer. Y los obstáculos a veces son generadores de las políticas, ¿no? Porque es lo que en realidad el Estado tiene que hacer. El Estado articula de forma tal que favorece estos emprendimientos. Entonces fue interesante porque escucharon de primera mano todas las ventajas, todos los logros, toda la evolución, todo el esfuerzo que habían por las estrategias, pero también les señalaron que, bueno, cuáles son los inconvenientes que se están dando para fortalecer los proyectos. Por suerte son todos proyectos exitosos, todos proyectos en crecimiento. Explicaron que incluso por qué estaban creciendo, porque había demanda, es decir, le piden más y tienen que aumentar su producción. Así que en ese sentido fue muy positiva la visita que hicieron a los emprendimientos de la zona de Marco Juárez y la zona de Manfredi, porque se combinaron las dos cuestiones. Se eligieron algunos de los más interesantes, no había mucho tiempo, entonces había que mostrar esas condiciones y creo que eso fue lo más favorable de la visita. Para terminar, ¿cuáles son los proyectos que tienen que ver con el valor agregado y en cuál más está haciendo hincapié allí en Marco Juárez? Bueno, sabemos todo el tema que sucede con los cerdos, ¿en qué otra actividad también? Y está el tema de la bioenergía, está el tema de la utilización de los residuos para generar energía, está el tema de la parte de cerdos, de buscar planos de integración con productores, con integración vertical. No le hemos mostrado otros proyectos que buscan incluso llegar a la carnicería, o sea, llegar directamente a la góndola, que esos proyectos son muy interesantes, pero no había tiempo de trasladarlo en toda la región, o sea que en ese sentido los proyectos por ahí comenzaron con cuestiones de biodiesel o de aceite, pero ahora se fueron generando más complejos, y producción de expeller para alimentación, producción de balanceado,
Van escalando los proyectos, eso es lo interesante. En algunos casos aumentando la capacidad de trabajo y en algunos casos interviniendo, buscando escalones superiores del agregado de valor. Orequia, usted hizo mención algo muy importante en la conferencia de prensa que tiene que ver con que Córdoba tiene un amplio territorio en donde se hace valor agregado y que a veces cuestiones que los medios no mostramos o que no se dan a conocer como lo que sucede en el norte de Córdoba o en otras regiones. Evidentemente, estamos insertos aquí, bueno, y como recién comentábamos, vimos emprendimientos muy importantes que dependen aquí de la experimental de Manfredi, como en el caso de Obocor, Sojacor, etcétera, que son muy importantes en la región, pero evidentemente es un desafío muy grande la vasta región que tiene la provincia en Córdoba en todo el noroeste y el oeste de la provincia y que dependen de este experimental. Y evidentemente hay muchas producciones que necesitan de que se apunte a dar agregado de valor porque si bien son producciones tradicionales en toda esa región, en muchos casos se han ido perdiendo porque evidentemente no había este salto hacia el agregado de valor en origen. Y te puedo mencionar tantísimas, ¿no? El olivo en Cruz del Eje, por ejemplo, que hacía la producción de aceites y la aceituna de mesa, pero se quedaron ahí, no hubo una evolución y prácticamente eso va en retroceso. Y el tema de la papa, que somos el principal productor del país de papa, y bueno, somos productores de papa, pero no tenemos todo lo otro, el puré, la papa deshidratada, cantidades de cosas que se podrían dar de valor y que producirían mucho empleo en todas esas regiones. Y si nos vamos más al norte, todo el tema apícola, todo el tema de cabra, ovino, etcétera, etcétera, son cosas que el algodón mismo también se perdió porque no se industrializó, se hacía la fibra y se vendía la fibra, pero si hubiéramos tenido una textil, a lo mejor el algodón hubiera seguido y prácticamente está perdido, ¿no? Y bueno, eso es un tema que para la provincia de Córdoba y para nosotros el INTA es una deuda que tenemos con todas estas regiones que se produce un desbalance muy grande, lo que vimos hoy y ayer con toda esta región, ¿no es cierto?